Son las 5:48, son las 5:48. Regreso rápidamente a cabina porque ya estamos a punto de finalizar y me voy con la gran productora de este gran programa, nuestra amiga Sofi Palma. ¿Cómo estás, Sofi? Muy bien, Luis, muy contenta de estar aquí. Muy bien, muy contenta. Oye, ¿sí sabías que hoy es el día de la banana? Sí, ya sabía. Ya sabías. Oye, ¿y qué color o por qué te gusta? ¿Por qué sientes que es bonito la bandera de México? Por todo. Sus colores son muy bonitos y el significado también. El significado, todo bonito. En verdad, quédese con nosotros porque hoy estaremos también festejando más al ratito la Día de la Bandera, que mejor con ustedes. Y que hoy tiene que ganar, ¿verdad? Sí. En los Óscares le deseamos todo a Alejandro Cuarón y a todo el equipo de Roma. Hoy tienen que sacar, mira, si ganan hoy, Día de Bandera, ya vas a quedar, pero rechupete todo. Matando pájaros de dos tiros. Oye, ¿y de qué te vamos a hablar el día de hoy? Te voy a platicar de actividades que puedes hacer aquí en Huatulco. Ajá. La primera es excursiones a las bahías y tours de snorkel. Este recorrido se lleva a cabo a bordo de un catamarán que dura 6 horas. Este recorre las 9 bahías y se para en uno para que puedas comer y nadar. ¿Qué más? El otro es visita el parque ecoarqueológico de Copalita. En este hay vestigios desde la fecha 900 antes de Cristo y 1000 después de Cristo. Eso sí no me la sabía. Antes de Cristo, tiene entonces mucha historia el parque arqueológico de Copalita, ¿eh? Sí. Hay que ir allá por allá. Siempre he tenido, híjole, desafortunadamente yo cuando he tenido ideas del puente, cuando teníamos el puente acá. Yo que siempre iba y pues me lo encontraba cerrado, pero si ustedes que tienen la posibilidad, solamente lo único que sé es que no lo abren los domingos y lunes, no me recuerdo, pero sí pueden irse por allá, darse una vuelta, al museo, a todo por allá, en verdad se pueden poner bien bonito por allá. ¿Qué más? También puedes tomar un tour de las cascadas Copalita. En este podrás apreciar el paisaje, nadar, hacer caminatas y practicar rápido. Eso sí, está muy bueno. Esto me lo han platicado mucho. Creo que lo más visitado aquí de Huatulco, las famosas cascadas del tour de Copalita por ahí. Vayan, como dice aquí mi amiga, pueden estar alrededor conviviendo con el ambiente de naturaleza que nos rodea, que es muy importante identificarnos con uno y con otro, para que puedan prácticamente ser uno mismo en este planeta, que convivir y consistir, porque todos vivimos en este planeta, ¿o sí o no, Sofía? Sí. Muy bonito. ¿Qué más? Puedes visitar un spa y temazcal prehispánico. Puedes recibir sesiones de masaje y de terapias medicinales. ¿A ti te gustaría tomar alguno de estos? Sí. Todos, dices. Para relajar. Todos, dices, yo quiero todos. Sí, en verdad, algo muy bonito que pueden ahí relajarse, con su, no sé, después de un día de estrés, de tanto estudio, porque ahorita me dijo Julio, ¿verdad?, que están en la etapa de examen, ¿verdad? Sí, los exámenes. Después del examen, mira, decirle, ¿sabes qué, papá, mamá? Yo quiero una terapia, vamos por ahí, paseamos también a las cascadas, y podemos visitar, no sé, ahora después un spa, ¿no? Pues estaría padre, ¿no? Sí. ¿Qué más? Puedes practicar pesca deportiva. Gracias a la tranquilidad de las bahías, puedes capturar ejemplares de marlin, pez dorado, pez vela y atún. Sí, estás en torneo, ya lo saben que a veces aquí estamos transmitiendo los torneos. Algo muy bonito, un deporte que mucha gente le gusta. Y muy mucho cuidado también, sobre todo en la naturaleza, porque a veces se llegan a cazar o pescar otro pez que no es, o otra criaturita de ser vivo, pero yo sí me he dado cuenta que hasta lo dejan libre, ¿no? Sí. Que hace poquito por ahí me habían dicho, ¿no?, que habían hasta encontrado una boca. Eso me comentaron, no lo aseguro, ¿no? Pero ya saben cómo es grande la audiencia, ¿no? Algo muy importante también que dijo mi amiga y le quería reiterar, en los snorkels, por favor, tengan mucho cuidado con los arrecifes, ¿no? Con los arrecifes corales que tenemos ahí bien hermosos, que de por sí ya son muy escasos, no los corten, no se los lleven. Es bonito, la verdad, es bonito vivir por ahí y que veas en un futuro lleno de muchos colores abajo y que puedas coexistir y vivir con en uno mismo que se siente bien, ¿no? Sí. Bueno, ¿algo más que nos quieras decir, Sofi? Si tienen otra actividad, quieren una canción, un saludo, llémenos a cabina
587-2020 y 587-2021. Pues escríbanos al Chismógrafo 958-100-2240. Pues muchas gracias, Sofi, muchas gracias. Ahí estaremos al pendiente. Ah, de la pregunta ya antes de que, porque la vez pasada sí me pasé contigo, ¿verdad? Sí. Déjame ir rápidamente con la pregunta. Y dice así: ¿cuál era la nacionalidad del emperador Julio César? Tranquila, no te pongas nerviosa. Yo sé que cuesta a veces y a veces es bien fácil. Inciso A, escúchalo bien, griega. Inciso B, romana. Inciso C, egipcia. E inciso C, persa. Piénsalo bien, piénsalo bien. ¿Ok? No te me vayas a poner nerviosa, está bien sencillo. Eso me lo platicó tu maestra de geografía. Me dijo que tú te la sabías. Entonces, vamos a ver cómo va. Mientras voy con más música y ya regresaremos aquí para despedirnos. ¿Te parece bien? Sí. Vámonos con esto porque estamos aquí en Quixquatulco.